Estamos en el primer programa de diciembre de Palabra de Mujer para hablar casualmente de un tema potentísimo en el marco de lo que significa hacer políticas de género y para eso tenemos de invitada especial a Sonia Marta Mora, directora de la Universidad Nacional, pero también ministra de Educación de nuestro país. Doña Sonia, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, está? encantada de estar aquí de nuevo. Un gusto volverla a ver. El día de hoy, en realidad, lo que quisiera es que pongamos primero en contexto la implementación de las políticas de género y qué ha significado eso con su llegada al ministerio. Bueno, sí, efectivamente, ese es uno de los cambios que estamos impulsando, entre otros, no es el único. De hecho, esta misma semana tenemos una presentación de los objetivos, ejes estratégicos de trabajo en el MEP para socializarlo de una manera más, más amplia. Pero sin duda este es uno de los cambios importantes que es la promoción de una política de igualdad de género en el MEP que fue dada a conocer, fue lanzada el pasado 2 de octubre en un marco muy simbólico, que es el Colegio Superior de Señoritas, esa institución emblema en lo que ha sido la promoción de las mujeres en, en Costa Rica. ¿Cómo se encontró el ministerio? Porque cuando uno dice que realiza cambios de inmediato, eso significa que de alguna manera esos cambios eran necesarios y, y que ese discurso de la política de género era casi que materia urgente para el ministerio. Eh, dígame primero eh, cómo fue ese feeling cuando usted llega directamente al ministerio y después eh, qué ha significado en, en, en códigos de discurso de perspectiva de género en estos dos meses. Bueno, sin duda, los primeros meses son muy valiosos para un jerarca para realmente conocer más a fondo la institución a la que se llega. Eh, sin duda, el gobierno eh, llegó con un plan de gobierno, ahora tiene un plan nacional de desarrollo. Si hay algo que está claro, son esos tres pilares del gobierno de Don Luis Guillermo Solís, eh, y sobre esos tres pilares es que se construye toda la política en las diferentes instituciones, y uno de ellos es la, el fortalecimiento de la igualdad a través de oportunidades como por ejemplo el sistema educativo, este es uno de los ejes eh, fundamentales. Llegamos con, un, con una visión, con un plan de, de gobierno sin duda, pero dentro de la misma perspectiva del nuevo gobierno, la idea de la participación de las personas, de los actores es clave. Y nosotros le hemos dado mucha importancia al contacto de las viceministras, viceministros, de los directores, de los nuevos directores que nombramos con lo que era la política, el avance en su respectiva área. y por lo tanto, el plan de gobierno lo hemos puesto en perspectiva con el hallazgo ya sobre el terreno más allá de lo que se había divulgado, lo que había trascendido, que encontramos nosotros en la práctica. por ejemplo, en el tema de igualdad de género, encontramos muchísimos retos. no existe una unidad de género. no hay una política de género. y esto ha traído, pues rezago en el tema de igualdad, para, entre hombres y mujeres a nivel de todo el Ministerio de Educación Pública. Eso es lo que estamos trabajando. Ok, hay hallazgos de que de alguna manera manifiestan la necesidad de esa perspectiva de género. Estamos en Canal UCR hablando sobre la nueva política de género que se implementa en el Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a todas las personas que nos siguen que se acerquen a nuestro fanpage, Palabra de Mujer. Ahí van a poder acceder al último post que tenemos y de inmediato pueden hacerle consultas directas a la ministra que vamos a estar compartiendo durante todo el programa. En realidad, Doña cuando uno habla de ese cambio y esas, eh, esos hallazgos que ustedes en se encontraron, cuando, cuando lo anunciaron directamente hablaban de, los, de la gran cantidad de estereotipos que se encuentran, de, de la forma socialmente comprendida en el caso de los hombres, de lo que uh -huh. significa eh, vivir en nuestro país uh -huh. en el proceso de educación. Uh -huh. eh, esos estereotipos verdaderamente desde la política realmente... ¿Se pueden implementar? ¿Cómo ha sido estos primeros meses de esa implementación como tal? Bueno, usted me preguntaba qué señales tuvimos de que esto era un reto. Eh, eh, muchísimas, pero le voy a mencionar una de tal vez las más elocuentes, de las más evidentes. Yo me he encontrado en, en cartas que he recibido, eh, me he encontrado en el ascensor a mujeres que donde tienen acceso a la ministra, están cerca, me dicen... Yo quiero hablar con usted de algo que para mí importa mucho. Le voy a poner dos casos. Una nota de dos educadoras que argumentaban que su condición de mujer había influido para un proceso disciplinario que consideraban injusto, que no había valorado realmente la situación. La carta estaba hecha con tales características que yo, a pesar, eran las primeras semanas y estábamos en pleno conflicto laboral, yo lo prioricé, me reuní con ellas dos. Y, y, y era cierto, en, en esos expedientes había elementos que se habían escapado al, al análisis de esos dos casos porque no ha habido un énfasis a nivel institucional en el tema de género. Entonces, por ejemplo, en los procedimientos disciplinarios hay que tener en cuenta si usted está trabajando con hombres y mujeres, sin duda, tiene que tener en cuenta lo que son las relaciones de género, lo que son las relaciones de poder, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres. Un segundo ejemplo muy elocuente, en el ascensor eh, encuentro una funcionaria que me empieza a contar eh, las iniciativas casi eh, eh, realmente de un gran heroísmo que ella desarrolló porque no tenía un espacio para asegurar la lactancia de su bebé para extraer la leche materna y asegurar no perder el, el, la lactancia en los meses clave para el niño o la niña. Entonces, inmediatamente veo que, por ejemplo, eso es una de las cosas que no hay en el Ministerio de Educación Pública, en ese departamento, en esa área, en ese piso. Ellas espontáneamente construyeron una iniciativa. Eh, son dos ejemplos muy, muy claros, pero imagínense que no hay una unidad de género. Eh, la sala de audiencias para casos de eh, eventuales abusos sexuales no garantizan la privacidad y generan una revictimización. Son casos muy, muy claros de cómo no ha habido una política integral de género en el, en el MEP, eh, por lo menos en el periodo reciente como yo lo encontré. Hablábamos de esos hallazgos, esos hallazgos de alguna manera en, en el primer trimestre, eh, digamos, le marcan una ruta. Eh, Podríamos decir que en materia de derechos humanos y más bien de educación en derechos humanos es fundamental para el Ministerio hacer una mirada crítica sobre cómo se encuentran todavía malas prácticas dentro de la propia estructura que hacen un poco compleja la implementación. Y entonces ese es el gran reto y esa es la pregunta. ¿Cómo eliminar? ¿verdad? De ese imaginario social comprendido desde un ministerio que normalmente ha sido visto desde una perspectiva muy conservadora uh -huh. y que ahora desde adentro tiene que purificarse. Uh -huh. ¿Qué es lo que están implementando? Porque doña Sonia la ley no nos lo garantiza todo, sino son el tratar de transformar esas malas prácticas uh -huh. y es un gran reto. Eh, uno como, como visor en temas de derechos humanos le preocupa muchísimo eso y, y tal vez los dos casos que usted menciona son ejemplificantes en ese sentido. La señora que le toman el ascensor y le dice lo que le dice, de alguna manera le vocifera sus indignaciones. Así es. Y sí. entonces le dice, hay una mala práctica, doña Sonia, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Cómo purificar eso desde adentro? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, efectivamente, esos, esos casos que le menciono, eh, yo me he encontrado personas como desesperadas porque hay una dimensión de su situación, de su ser que no está siendo... Tomada en cuenta. Yo, yo lo que le puedo decir, porque efectivamente malas prácticas o ausencias las hay, pero que la política de género que lanzamos, Marlon, es una visión realmente integral eh, del tema de género en el MEP. O sea, abarca todo lo que tiene que ver con la gestión institucional, desde lo específicamente educativo, ¿verdad? Que ustedes de alguna manera lo aluden en su pregunta, en el proceso eh, educativo. En el proceso de aprendizaje, ¿estamos realmente revirtiendo la transmisión de estereotipos sobre lo que son las relaciones de, de, de género o estamos reproduciendo esos estereotipos? Bueno, también en el proceso educativo tenemos que atenderlo, pero no solo ahí. Es más rudo eso que me está diciendo usted, eh, doña Sonia, porque lo que usted me está diciendo es que inclusive desde la institucionalidad, aunque no sea un lenguaje aprendido porque ustedes quieren transformarlo, puede haber un discurso oficial de alguna manera que ha venido rodando siempre. Y que... Bueno, es que el imaginario eh, social, en el imaginario social dominan esos estereotipos claro, de género por y el ministerio no es una caja aparte, claro. Los centros educativos están comunicados con las comunidades, entonces si no hay una política intencional que no hemos encontrado, por ejemplo, de capacitación, de sensibilización, pero continua, permanente, ligada a una comisión institucional de género, con una política de género. Eh, organizada, planificada, podría haber un centro educativo, que los hay, hay, hay una gran cantidad de iniciativas en los centros educativos, hay unos muy avanzados en diferentes temas, por ejemplo, hay centros educativos muy eh, avanzados con un gran protagonismo en el tema eh, ambiental un director, un equipo que se preocupan por tener la bandera azul y que tienen varias estrellas en bandera azul. hay centros educativos donde el tema ambiental está descuidado. si no hay una política institucional ambiental, eso va a depender del centro educativo. como no hay una política institucional de género, eso va a depender del centro educativo. si no hay una producción de materiales, si no hay procesos de capacitación, el espacio para que se reproduzcan la, los, el imaginario social, los estereotipos, es enorme y eso no se lo puede permitir sí. un sistema educativo. Eh, tengo eh, varios días de haber estudiado perfectamente la política y yo le aseguro y le puedo decir a todas las personas que están viendo Palabra de Mujer hoy y que les invitamos a que se acerquen a nuestro fanpage y hagan sus consultas directamente a nuestra ministra eh, que es una política magnífica. Eh, ahora lo que yo aludía eh, básicamente es cómo esa implementación puede volverse en la práctica algo que sistemáticamente haga educación de derechos humanos, que todavía mm -hmm. nos quedamos me, me queda la duda todavía y lo otro eh, en, en el marco de la institucionalidad no de ustedes doña Sonia no de ustedes como administración sino de algo que se ha dado sistemáticamente en la historia de nuestro país específicamente en el Ministerio de Educación Pública ha, ha estado institucionalmente y nacionalmente Relacionado con una forma muy conservadora de mirar la sexualidad. Y es desde ahí que, inclusive, la política de género en sus diferentes apartados me parece que hace cosas geniales y propone cosas muy interesantes, inclusive con los grupos LGBT que me llaman mucho la atención. Pero si, si todavía hacemos una revisión más exhaustiva, eh, ha sido una camisa de fuerza para usted como ministra, de alguna manera, eh, esa visión institucional religiosa que se ha plantado desde siempre y que ha sido bien plantada, bien estructurada y que de alguna manera el ministerio le ha costado mucho sacudirse. Con esta política, eh, ¿cómo va a ser esa implementación, de alguna manera? Bueno, yo creo que un, una fortaleza que yo encuentro y un paso que, lo he dicho, es fundamental que es un avance que yo ya encuentro en ejecución, son los programas de afectividad y sexualidad. Yo creo que ahí el Ministerio da un paso muy importante para hablar de la sexualidad de otra forma, para colocarlo como un tema de la agenda. Eh, pienso que eso es un, un, eh, un avance indiscutible. Esto no quiere decir que esa iniciativa por ella misma sola pueda generar un cambio, y ese es eh, mi punto de vista si no va acompañada de una política integral de género dentro del MEP. Podría ser esto un buen esfuerzo que perdería mucho de su potencia si no se acompaña de qué, de esta política integral de la que estamos hablando. ¿De, ¿A qué nos referimos? Una producción sistemática de eh, materiales, un proceso de capacitación continua. Bien una sensibilización de los funcionarios, inclusive proyectos de cooperación con aliados importantes, tanto nacionales como internacionales, que tengan buenas experiencias en este campo. Y por supuesto todo lo que tiene que ver ya con la gestión de eh, los centros educativos de manera más amplia, sensibilización de género en la propia administración de los recursos humanos del MEP a nivel general, pero de, dentro de cada centro educativo. Sensibilización en temas de género de las direcciones regionales, de las supervisiones. Porque de, estamos hablando aquí, esto puede implicar una diferencia muy importante para tratar, por ejemplo, un caso de eventual abuso en un centro educativo. Sí. Hay protocolos. Eh, en los que no ha habido realmente una, una capacitación sistemática. No quiero decir que no haya alguna experiencia aislada, con seguridad la habrá, porque el MEP es muy, muy amplio, son 27 regiones, pero no como una política intencionada, que es lo que queremos eh, realizar. Por ejemplo, este 25 de noviembre, en el marco de la, de la marcha eh, contra la violencia hacia las mujeres, suscribimos una serie de compromisos, y uno de ellos tiene que ver con eh, la capacitación del personal del MEP en lo que son protocolos para la atención de víctimas de, de violencia, de abuso sexual. Vamos a referirnos eh, más adelante en el programa sobre ese protocolo, que me parece que es muy valioso. Estamos en Palabra de Mujer con nuestra ministra Sonia Marta Mora, eh, rectora de la Universidad Nacional y hoy eh, en funciones de ministra de Educación, hablando sobre las políticas de género en nuestro ministerio. Ya casi regresamos. Uh -huh. Regresamos, estamos en Palabra de Mujer el día de hoy eh, celebrando nuestro primer programa de diciembre. Y casualmente estamos hablando que cuando el género suena a aquella hora magnífica de Alda Facio, cambios trae. Pero en nuestro Ministerio de Educación Pública, con Sonia Marta Mora, eh, recién hablábamos un poco de lo que significaba la política de género implementada en el Ministerio. Una política que de alguna manera ha logrado. Producir materiales potentes, una capacitación sistemática y una sensibilización en el marco de lo que significa ser la institucionalidad dentro de esa organización. Eh, ahora eh, eso queda en discurso. ¿Cómo hacemos para empoderar esos discursos en los y las educadoras para que impregnen esa práctica desde el epicentro, que es el aula y la clase, Doña Sonia? Mm -hmm. Así es. Este es el momento de la verdad, ¿verdad? Sí. Quienes trabajamos en educación sabemos que cuando se llega al aula, se llega al momento de la verdad. Esto supone que el enfoque de género no solo se asocia con un programa de estudios, con una asignatura, con un eje propiamente, eh, digamos, dentro de, las, de la oferta educativa, sino que es realmente un eje de toda la gestión curricular de qué manera toda la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes está impregnada por esa conciencia permanente de la búsqueda de mayor equidad en una sociedad donde todavía los esquemas sexistas, los esquemas machistas siguen operando. Por ejemplo, me contaba una orientadora una experiencia extraordinaria, cómo ella cotidianamente, muchas de las inquietudes que recibe en su oficina tienen que ver con la crisis que hacen algunas jóvenes, en algunas chicas, los estereotipos, una generación de muchachas que ya están mucho más cercanas al camino de la igualdad, que quieren vivir su vida con mayor independencia, liberarse de ciertos estereotipos, soñar con una vida profesional, ya no solo con una vida en el hogar, en el espacio privado al que se confinaba la mujer, y como eso entra en crisis muchas veces con el medio social, con los estereotipos que se reproducen en el medio en que ellas viven, como por ejemplo en el, en, el, en el acoso estudiantil funciona el imaginario de género. Por ejemplo a las muchachas, cómo se les acosa por su cuerpo, por que sean bonitas o feas o gordas o flacas en relación con eh, la, la, el posible riesgo de ser atractivas para los muchachos. Y entonces reproducir toda esa... Eh, es, ese, ese conjunto de mitos sobre la mujer adorno, la mujer que tiene que agradar, la mujer que está para ser un objeto bello, mucho más allá de esa mujer que tiene un proyecto de vida, que tiene una personalidad, que tiene ideas, que tiene independencia, que sueña con ser profesional, con vivir su propia vida. Esa capacitación, esa sensibilización que hablábamos en el bloque anterior, va encaminada a una ruta donde ese, esa igualdad que habla Alda Fasio, porque Alda Facio nos recuerda que no hablemos de equidad, sino que hablemos de igualdad. Eh, eh, que esa igualdad verdaderamente está impregnada del respeto, de la búsqueda de alguna manera de que acabemos con ese patriarcado que está tan enraizado. En uh -huh. en sí, vea que en el ejemplo que le ponía eh, del de trabajo de las y los orientadores, de los, de los profesionales en orientación en los centros educativos, ese es un espacio en que ellos ven aflorarse los estereotipos de género. También, por ejemplo, cuando se discuten en niñas y niños, lo que son sus proyectos de vida, que eso es uno de los temas que más se está enfatizando en educación contemporánea, porque, por ejemplo, para luchar contra la exclusión eh, escolar y por la permanencia de niños y niñas y de jóvenes, se trabaja mucho lo que es el proyecto de vida. ¿Qué querés ser vos en el futuro? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sentido tiene que estés aquí? ¿Por qué tienes que verlo como una oportunidad? ¿Por qué tienes que disfrutarlo? ¿Por qué tienes que ver en educación un, eh, un reto? Bueno, hay, por ahí pasan también los estereotipos de género. Si soy una muchacha, eh, ¿cómo manejo esas aspiraciones vocacionales? Eso lo viven las maestras y los maestros, los profesionales en, en orientación, todos los días en el aula. Por eso va mucho más allá. Que una asignatura donde eventualmente se trate el tema de la relación entre los hombres y las mujeres. Doña Sonia, es que la planilla del Ministerio de Educación Pública la dominan mujeres. El 72% son mujeres y el 28%, 28 son hombres. Son hombres. Y, y, si, y si vamos a datos fieles, cuando vamos a las aulas estamos 50-50. Entonces. Eh, vea cómo el patriarcado está tan enraizado, que estamos hablando de que ese 28% de alguna manera ha dominado ese imaginario colectivo tan conservador, ¿verdad? Que usted ahora hacía una reflexión que me parece que es algo novedoso, uh -huh. que de alguna manera la iglesia, ¿verdad?, no, no ha impactado tan fuertemente ese mecanismo de control o de camisa de fuerza que usualmente lo había tenido el ministerio. Y, y creo que, que, digamos que eso es una, digamos una pesquisa importante para las personas que ven Palabra de mujer, que de hecho las personas que nos siguen obviamente están ligadas a ese proyecto feminista que nosotros creemos que es necesario empoderar. Lo que, lo que es una cosa, lo que es importantísimo, usted mencionaba estas cifras, efectivamente el 72% de la planilla del MEP eh, son mujeres, pero eso no quiere decir necesariamente que las visiones sobre hombres y mujeres eh, efectivamente estén libres de eh, todo el, el imaginario sexista que está en la sociedad. Al contrario, para poder declarar, por ejemplo, el MEP como un espacio libre de discriminación hacia las mujeres o de estereotipos, tendríamos que trabajar muchísimo tiempo. Ah, yo tengo una gran esperanza en la conformación de, de esta comisión de género. El 31 de octubre la instalamos y como usted sabe tiene representantes de diferentes dependencias, de modo que estamos hablando del área de recursos humanos, estamos hablando de direcciones importantes como la dirección de desarrollo curricular en lo que es la conformación de los planes de estudio, de ¿Y usted planes me, co -curriculares. ¿Y usted no puede adelantar Ahora en el siguiente bloque quiénes están en esa comisión? Bueno, por acá tengo eh, lo dejamos para el siguiente bloque porque ya casi vamos a regresar. Muy bien. Eh, estamos en Palabra de Mujer hablando con nuestra ministra Sonia Marta Mora, ministra de Educación de nuestro país, hablando sobre la perspectiva de género política implementada recientemente desde octubre y con manifestaciones interesantes sobre todo sobre un protocolo en el marco del 25 de noviembre que es fundamental y tal vez unir a eso que ahorita vamos a tener casi que algunas reflexiones sobre la comisión que está por elaborarse. Eh, les invito y les recuerdo, estamos en Canal UCR y les invitamos a acercarse a nuestra fanpage Palabra de Mujer para hacer sus consultas directamente a nuestra ministra. Ya casi regresamos. Hola, estamos en Palabra de Mujer, en una conversación eh, muy gratificante sobre las políticas de género implementadas en el Ministerio de Educación Pública. Estamos con la ministra, la jefa de lo que significa el proyecto de educación de nuestro país, doña Sonia Marta. Eh, Doña Sonia, bueno, ahora hablábamos un poquito de esta comisión que, que se va eh, a conformar. Eh, recuerdo en el 95 la oficina de la, de, de la mujer y e inclusive usted ahora hacía un comentario al arranque donde nos hablaba de que la unidad de alguna manera se extinguió, que no... Uh -huh. eh, no tuvo la oportunidad de tener el presupuesto uh -huh. ni la visión crítica para lograr ver, eh, digamos, el fruto de lo que en ese momento se necesitaba. Estamos hablando de, de mediados de los noventas. Inclusive recientemente tuvimos la oportunidad de conversar en Palabra de Mujer con algunas asesoras legislativas y hacían una crítica sistemática a la desaparición de la oficina como tal. Eh, uh -huh. Quisiera tener sus reflexiones al respecto y que hablemos un poquito de la comisión y quiénes van a estar, porque yo creo que es fundamental eso en, uh -huh. en, el, en el proyecto que se plantean ustedes desde la política de género implementar. Eh, sí, efectivamente, en cualquier institución pública, el que no haya una política de género y no haya una unidad de género es algo delicado, es algo Por supuesto. Que, que obviamente que de lo cual hay que tomar nota. Pero en el Ministerio de Educación Pública es gravísimo, porque efectivamente es en el imaginario de las generaciones jóvenes que podemos realmente cimentar un cambio, como en otros casos, la lucha contra la violencia, un espíritu pacifista, una conciencia ambiental. Eso se siembra en las niñas, en los niños, en los jóvenes. Además, es parte del debate que ellos viven todos los días, porque el cambio en las relaciones entre hombres y mujeres, dado que el siglo XX fue el siglo de la emergencia de las mujeres, no porque no hayan existido antes, Mujeres extraordinarias que lucharon contra enormes limitaciones, como Sor Juan Inés de la Cruz y otras famosas, sino porque el siglo XX fue realmente esa explosión de una nueva conciencia de las mujeres y el siglo XXI promete mucho más. En ese contexto, gravísimo que no hubiera una unidad de género. Tenemos ahora una comisión que tiene ocho integrantes. No tengo los nombres, pero le puedo decir las áreas que están representadas. Eh... Bueno, yo quería los nombres, doña Sonia, pero bueno, no pasa nada. No los -todavía, tengo no los aquí. Todavía no los tienen confirmados. Doña no, no, Sonia. sí, claro, claro. Y no se la, acuerda de ninguno. La comisión está conformada. ¿Recuerda algún nombre? Pablo Zúñiga. Pablo Zúñiga, muy bien. Eh, estuvo con nosotros hace algún tiempo. Eh, nos, nos queda muy poquito ya nos queda un minuto de programa eh, qué vamos a hacer con el tema de sexualidad que me parece que es muy interesante y, y ¿cuál es la lucha que podemos esperar de parte de doña Sonia para verdaderamente hacer eh, el discurso hecho práctica desde el ministerio creo que es fundamental doña Sonia bueno otro integrante es Patricia Badilla del de Instituto Badilla. de Desarrollo Profesional eh, para hacer realidad este plan nosotros estoy trabajando con un equipo de mucha calidad eh, la comisión ha hecho ha priorizado una serie de trabajos, por ejemplo, la actualización, la modificación del reglamento contra el acoso sexual, la capacitación de los profesionales y las profesionales en derecho, que me parece otra cuestión estratégica, el trabajo sobre los procesos de contratación y, en general, el régimen disciplinario, eh, en el tema de salud, atender, por ejemplo, necesidades de esa amplia población femenina que usted mencionaba y, por ejemplo, en lo que es el área de vida estudiantil. Eh, trabajar muy muy de cerca toda la atención a los temas de violencia con un enfoque de género. Esas son algunas Doña de las Sonia. prioridades que tenemos. Doña Sonia, muy ilusionado de poder compartir con usted. Creo que, que todavía tenemos mucho de qué hablar y, sobre todo, eh, una rendición de cuentas de lo que significa la implementación de la política, porque verdaderamente en, en el discurso y en, y en el aparataje que nos ofrece la ley me parece magnífica. Ahora tenemos que ver cómo es esa implementación, que me parece que de la capacitación, la producción del material y la sensibilización nos va a tener mucho que dar. Hemos estado en Palabra de Mujer con Doña Sonia Marta, eh, nuestra ministra de Educación. Haciendo reflexión crítica de lo que significa esa política de género desde el ministerio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marlon. Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Tenemos palabra. Y tenemos este espacio.